y tú te lo has pasado por el forro de los cojones. ¿Por qué? ¿Porque no te gustan los encogimientos? Hola a todos. A ver, yo sé que se va a rayar mazo. ¿Por qué lo sé? Porque ya pasó. Ya pasó. Era hace tiempo, cuando yo empezaba a revisar cosas, material que me mandáis, y bueno, me di cuenta que había un influencer que comentaba que al hacer la flexión del codo y añadirle la flexión del hombro, pues que no era adecuado para entrenar el bíceps. Es decir, que sobraba la parte en la que se hacía flexión del hombro. Recordad que hay dos maneras de hacerlo. Una es solo flexiono el codo y otra me aprovecho de que la cabeza corta del bíceps también es flexora del hombro. Entonces llegábamos a esta situación en la que conseguíamos esta contracción y además este plus, teniendo en cuenta que en esa flexión del hombro no podemos evitar que entren el deltoides fascículo 1, el pectoral mayor, las fibras, por así decirlo, claviculares, y el coraco brachial. No podemos evitarlo, pero el bíceps llegaba a su máximo acortamiento y se demuestra cuando una persona hace así, aprieta y de pronto sube un poquito el codo y le duele más el bíceps. Y dices, wow, increíble, ¿verdad? Bueno, pues hay una prueba muscular que es así, simplemente recuerda, doblas, haces fuerza con el bíceps y ahora subes un poquito el hombro y de pronto te llevas una sorpresa. Bueno, pues esa es una demostración práctica. Y bueno, pues él decía que ahí era absurdo. Y sin embargo, cuando hacemos tríceps, él decía que además de hacer extensión de codo, podíamos añadir una extensión del hombro. Como todos sabemos, o deberíamos saber, la cabeza larga del tríceps brachial, además de extensora del codo, es extensora del hombro. En esa acción viene apoyando la acción del dorsal ancho, redondo mayor, redondo menor, infraespinoso, romboides, deltoides posterior y además de las fibras del trapecio en dirección ascendente. Es una acción rara la del trapecio ahí, ¿vale? Pero bueno, estamos hablando de que el tríceps apoyaría la acción de otros 7 músculos, pero que es curioso, cuando hacemos extensión de codo y a la vez hacemos un poquito de extensión del hombro, pues conseguimos exactamente lo mismo, que el tríceps pase de estar acortado a ¡pum!, a llegar a una contracción máxima. Él, en una de las dos situaciones, decía que sí y en la otra que no. Yo le hice una crítica y, bueno, literalmente se subió por las paredes. Se enfadó muchísimo. A ver, hay gente que se enfada y hay gente que no se enfada. No se pueden catalogar, ¿vale? Yo ayer hice un vídeo hablando de ese roca y de Power Explosive y probablemente ninguno de los dos, aunque se enteren de que les he mencionado, ninguno de los dos me va a hacer ningún comentario ni va a hacer ninguna reacción. Pero hay gente que se lo toma más a pecho. Como te digo, no se pueden catalogar porque tampoco depende de que tengas más o menos seguidores. O sea, puedes tener muchísima influencia, ¿vale? Por ejemplo, The Titan, enseguida se raya, enseguida salta. Pero hay otros, bueno, pues que son muy potentes y que nunca reaccionan, o al menos nosotros no nos enteramos. En este caso, bueno, pues como te digo, no sé si va a reaccionar o no. Me da un poquito igual, pero no tengo más remedio. Porque, a ver, hace no mucho publicó un vídeo, él me tiene bloqueado. No pasa nada, ¿vale? Es humano y natural. Pero a mí la gente me hace llegar sus vídeos de vez en cuando. Pues en este vídeo estaba haciendo un press militar y tenía los codos, bueno, pues aquí arriba, y desde aquí pues hacía el press militar y no bajaba. A ver, en este canal hay un montón de vídeos, no vamos a insistir más, pero si el deltoides trabaja de 0 a 90 porque allí la escápula no le permite seguir ejerciendo su función, y para ello pues hay otros músculos que toman esa responsabilidad, como el trapecio, como los serratos y los erectores espinales, y el deltoides se mantiene en isometría para que el sistema no se desestabilice, es decir, para que no se colapse. Tú subes hasta aquí y luego, si quieres seguir subiendo, pues alguien tiene que seguir trabajando, en este caso es el deltoides, para que esa primera fase sirva, por así decirlo, de apoyo, a partir de la cual se construye una segunda, una tercera, las fases que sean. Bueno, pues como te decía, hizo ese vídeo y bueno, pues yo lo tenía por ahí preparado para comentarlo en algún momento. Es una muy mala ejecución de press militar y es una de tantas, porque hay gente que no baja. Curioso, la gente con barra baja. Le cortas la barra, lo transformas en dos mancuernas y ya sabéis, empiezan a quedar por aquí, ¿vale? Pero no bajar. Pero con una barra, la gente baja bastante. Bueno, pues ahí estaba. Creo, de hecho, no sé si fue él, ¿vale? Pero alguien comentó por ahí que alguien había dicho que no existía ningún estudio según el cual el deltoides tenía más activación cuando trabajaba de 90 para abajo. Bueno, ¿y qué tiene que ver que no haya ningún estudio? O sea, ¿hay estudios para todo? De hecho, la mayoría de los que hay, yo los replantearía. La inmensa mayoría. En tema de fitness,
yo los replantearía, porque pondría otro punto de vista, otro punto de partida. En este caso, si no hay un estudio, eso no quiere decir que no sea real. A ver, no existe ni un solo tratado metodológico en el cual no te diga que el deltoides trabaja muy activamente de 0 a 90. Y ninguno te dice que trabaja por encima. Es curioso, ¿no? Justo lo contrario a lo que ese supuesto estudio, si existiese, que no existe. A ver, ¿cómo nos vamos a basar en algo que no se ha hecho o que no existe? Es un poco raro, ¿no? Bueno, pues hasta ahí el tema del press militar, pero claro, de pronto me mandan otra publicación y muy rápidamente, os cuento, ¿vale? Los encogimientos no sirven, porque el trapecio no eleva la escápula. De eso se encarga el músculo elevador de la escápula. A ver, yo he conocido a mucha gente que dice que no hace encogimientos, que no les gustan, que no ve sentido a ir hacia atrás, hacia adelante o simplemente encoger. Bueno, pues he conocido a mucha gente. A ver, de entrada no existiría la halterofilia sin el encogimiento, porque para levantar y tirar de la barra, el swag, como dicen los ingleses o americanos, el swag es indispensable. Tú no puedes tirar de una barra sin hacer el encogimiento. O sea que es esencial, es clave. Y mirar los halterófilos, ¿eh? Si una cosa tienen, son trapecios y patas. Bueno, pues cualquier persona que descarte la utilidad de los encogimientos, pues a lo mejor es que no los ha hecho bien o no los ha planteado bien. Voy a hacer un vídeo de encogimientos. Mañana pasado, cuando tenga tiempo, ¿vale? Con variantes para que entendamos bien el movimiento. Y luego haré otro vídeo con variantes de trapecio asociadas o no al encogimiento, ¿vale? Espero que apoyéis mucho esta propuesta con vuestros comentarios, que queréis verlos, ¿vale? Bueno, pues habéis visto. Los encogimientos no sirven porque el trapecio no eleva la escápula. Aquí nos estamos dejando llevar por, bueno, por nuestras sensaciones, ¿no? O por nuestras, bueno, manías o costumbres o lo que sea. Pero por favor, si yo hago así y me vengo aquí, este es el motivo real de que yo te haga este vídeo, ¿vale? A ver, da igual, te puedes meter en cualquier tratado metodológico. Yo he cogido dos para que no digáis que siempre estoy con Capañi, ¿vale? Pero bueno, en este tratado de Fucci, Bellini y Fornasari, perdonadme si no lo he pronunciado bien, ¿vale? Pues en la tabla 14, en la elevación de la cintura escapulohumeral, esto, eso es como se llama técnicamente el encogimiento de hombros, ¿vale? Pues dice, trapecio angular del omoplato, esternocleido mastoideo, homoioideo y romboides mayor y menor, los cinco músculos responsables, ¿vale? Bueno, pues el trapecio, el 1, del tercio medio en la línea curva superior del occipital, ligamento cervical posterior y supraespinoso, hasta la 11ª vértebra dorsal, al tercio externo de la clavícula y al borde superior de la espina de la escápula. Aquí, donde sabemos que está el trapecio. Luego, cada vez que se contraiga tomando el origen en esta zona, pues acercará la espina de la escápula hacia nuestro cogote. Te vas a Capañi y con otro estilo te dice músculos motores de la cintura escapular. Y también el primerito, en la figura 57, te dice que en la mitad derecha y en la vista posterior tenemos 1. Trapecio, dividido en 3 porciones, cuyas acciones difieren. Porción superior. Acción. Eleva el muñón del hombro y evita su caída bajo el peso de una carga. Cuando llevamos algo y lo estamos transportando, pues a ver, si no fuera por el trapecio, ¡pum! El peso nos llevaría hacia abajo, ¿no? Y se nos romperían todas las botellas, o lo que sea. Pues ahí lo tienes. Eleva el muñón del hombro. Fíjate, ¿eh? Como menos técnico, ¿no? Capañi, como más mundano. Eleva el puto muñón del hombro. Cualquier tratado. He cogido estos dos. Cualquier tratado. Entonces ahora tú explícame esto. Explícamelo. El trapecio no eleva la escápula. Explícamelo. Es que no lo entiendo. Perdona, no lo entiende ni una sola de las personas que están viendo este vídeo. No entienden por qué te has expresado en esos términos. No lo entendemos. No podemos entenderlo. Es biomecánica pura. De primero de biomecánica de colegio. Y tú te lo has pasado por el forro de los cojones. ¿Por qué? ¿Porque no te gustan los encogimientos? Bueno, pues a nosotros no nos ha gustado tu publicación. Y aquí te lo decimos. ¿Que te enfadas? Pues peor para ti. Y de hecho, si te llega el vídeo, lo que procede es una rectificación. En otra story. En la cual, bueno, pues lo arreglas como te dé la gana. Una gran mayoría de la gente cuando la caga, no lo arregla. Y entre los que lo arreglan, la mayoría, la inmensa mayoría, no dicen que en su día la cagaron, sino que toman otro caminito. Y en ese caminito, pumba, lo dejan caer. ¿Ok? Puede ser esa la manera.
Yo no tengo ni por qué enterarme. Lo único que yo no quiero es que me llegue otra vez una publicación así en la que, por Dios, alguien atente contra todos los principios. En este caso, este principio establecido de la biomecánica articular. Un fuerte abrazo, un saludo a todos, Iron Masters forever, y que no vamos a dejar pasar ni una, pero eso sí, vamos a tratar de ser lo más educados posible al transmitirlo, para que nadie se ponga atacado de los nervios, o al menos que nosotros no nos enteremos. Gracias. Vamos a demostrarte lo que somos capaces. Sin pensarlo, únete, somos Iron Masters. Iron Masters, Iron Masters.